Dando comienzo entonces a este evento, escucharemos la palabra del señor presidente de la Federación Gremial, Contador Público Nacional, Edgardo Mosquita. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Señor senador por el Departamento Rosario y gobernador electo de la provincia, señor Miguel Lipchitz, señores diputados nacionales, resto de autoridades que están presentes hoy aquí, que nos acompañan, representantes de entidades empresarias de la zona de Rosario y del sur de Santa Fe, señores empresarios, señoras, señores. En primer lugar, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar presentes esta noche en esta convocatoria. Quiero agradecer particularmente a la Cámara Argentina de Comercio, la persona de su presidente que nos acompaña, porque ellos colaboran permanentemente con nosotros y están organizando junto con nosotros este evento y nos han facilitado las cosas para que hagamos este evento hoy. Quiero agradecer a todas las autoridades que están presentes y quiero agradecer y destacar la numerosa presencia de empresarios que hoy vienen a escuchar esta propuesta que les presenta la Federación Gremial de Comercio e Industria. Gracias por su participación. La Federación Gremial de Comercio e Industria es una entidad empresaria que desde hace 95 años actúa en Rosario y su región. Trabaja por el desarrollo de un sistema productivo sustentable en todos sus aspectos. Entendemos que ello es indispensable para tener una sociedad próspera e inclusiva. En Federación Gremial miramos al futuro y en tal sentido quisiera compartir con ustedes nuestra visión. El mundo se encuentra hoy inmerso en una reconfiguración. Los paradigmas sobre los que se asientan las verdades del siglo pasado se diluyen en un contexto de insatisfacción por sus resultados. El fluir de personas, capitales, productos e información a través del mundo, así como las nuevas tecnologías, lo están cambiando todo. El mundo real no reconoce fronteras ya y cada vez más nos aproximamos a la globalización absoluta. En pocas palabras, estamos en el siglo XXI. En consecuencia, entendemos que es momento de encontrar nuevos horizontes, nuevas herramientas que aplicar. Es momento de agudizar nuestro ingenio. Hay en el futuro nuevas oportunidades, oportunidades que podemos capitalizar si sabemos aprovecharlas. Nuestra Federación Gremial está lista para participar de esta nueva era que se emprende. Lo hará respaldada en su rica historia y su sólida base. En cuanto al rol del sector productivo, a nuestro entender constituye la plataforma sobre la cual se puede lograr el éxito de toda política de bienestar y desarrollo. Para lograr ello, el desafío que debemos incorporar todos y cada uno de los empresarios en nuestra labor diaria es la sustentabilidad de nuestras empresas. Es nuestra obligación mantenerlas eficientes y rentables, fiscal y socialmente responsables, con un manejo transparente y una ética intachable. Es nuestro desafío ser mejores empresarios. En resumen, el desafío actual es lograr el desarrollo con una mirada moderna, una mirada del siglo XXI, en el cual, por supuesto, debemos participar todos los sectores. En este escenario, la misión de las entidades empresarias es ayudar a prepararnos para ser el sector productivo que nuestra República Argentina necesita y merece tener. Un sector productivo que sea la base para lograr el desarrollo
con inclusión de toda la población. En la próxima década debemos lograrlo, debemos asumir este compromiso. En cuanto a la jornada que hoy desarrollamos, para comenzar, queremos delinear escenarios políticos probables en el plano nacional. Para ello, contamos con la participación de dos reconocidos analistas de primer nivel. A nuestro juicio son dos miradas complementarias que nos brindarán una aproximación del contexto político nacional para los próximos 4 años. Sobre el final, desarrollaremos un diálogo con el gobernador electo, ingeniero Miguel Lifchi, en el que abordaremos los lineamientos sobresalientes de la agenda productiva de la provincia de Santa Fe. Desde la Federación Gremial, entendemos que este esfuerzo que hacemos hoy para realizar este evento es uno más de nuestros aportes al diálogo constructivo que el sector necesita practicar. Esperemos que podamos aprovecharlo. Muchas gracias.